¿Qué tal, amigos televidentes? Reciban el cordial saludo del equipo que hacemos Noti Girón, el semanario informativo de que Visión al Sur trae cada lunes en vivo y directo a partir de las 19 horas de Ecuador y que se genera en el Cantón Girón. Hoy contamos 9 de julio del año 2018. La invitación a participar mediante llamadas telefónicas al 2275-573 y hacernos conocer directamente sus informaciones, comentarios, reclamos, invitaciones, felicitaciones o lo que usted considere pertinente. También contáctenos mediante mensajes de texto o WhatsApp al 098-488-6690. Los comentarios en las redes sociales también las daremos lectura. Este informativo contiene materiales informativos, educativos y de opinión, todos ellos con categoría A, aptos para todo público. Los titulares les damos a conocer de inmediato. GAD donó terrenos a planteles educativos construidos hace décadas. Hoy en vivo estarán Mario Alvear y Claudio Bermeo, el primero presidente de Liga Deportiva Cantonal de Girón, y Claudio Bermeo, dirigente deportivo en Estados Unidos, quienes nos darán invitaciones a eventos que se desarrollarán la próxima semana. Cuatro reses se llevaron delincuentes desde la vía a San Fernando. Varios heridos deja accidente en Portete. Siete contusos a causa de choque que involucró a tres vehículos este domingo. Dos menores de edad y un adulto que manchan paredes son identificados y reparan daños. El puerco espín es una variedad de roedor que habita en Girón. Bomberos de 9 cantones de Azuayo se capacitaron en rescate vertical. Grafiteros son descubiertos y obligados a reparar daños. La semana pasada tuvimos la presencia en estos estudios de Braulio Campoverde, locutor que hace varios años laboraba en Girón. Él nos contaba su vida y situación actual de lucha contra el cáncer, pero también nos hacía conocer sobre el libro Más allá de una fiesta, en el cual narra sus vivencias tras los micrófonos. Para quienes habían solicitado información sobre cómo pueden adquirir el libro, les comentamos que el autor ha dejado varios ejemplares en la oficina de achiras.net.es en la García Moreno y Arturo Sández de esquina para que los amigos gironenses puedan adquirirlo y de esta forma apoyarlo en estos momentos. El valor es de $10. Dos familias fueron perjudicadas por desconocidos en la madrugada del martes 3 de julio en la comunidad de Santa Ana por la vía hacia el Cantón San Fernando. Un toro y una vaca de cada una de las dos familias desaparecieron de los predios localizados en el ramal hacia Cauquil. El valor aproximado total del perjuicio asciende a $2,000, indicaron los indignados ciudadanos, a la vez que aseguran que no es la primera ocasión que ello ocurre. Dicen tener razones para no poner la denuncia ante las autoridades y hacen un llamado a la ciudadanía a tener cuidado de sus bienes. Como yo he vivido en el campo, igual con mi papá, yo he sabido salir de madrugado a las faenas, a algo, a ver un animal, a mudar una yunta, cuando había gente, quién va a trabajar, algo por el estilo. Entonces, prácticamente para mí no se me hacía duro de levantarme e irme a recorrer mi ganadito. Ya. Cuando fue la gran sorpresa para mí, cuando llego a la lomita donde estaban los animales de mi comadre, ni un del un torito, digo, pero tras la piedra tal. Me voy, digo, si está la vacunita ahí mismo, nada ha pasado. Ni un de la vacuna. Pucha, corro donde los dos míos más abajitos estaban. Tampoco en ninguna parte, solo las estacas vacíitas. Pucha, y eso es algo lamentable para darle vida al ladrón. Digo, no, pues esto ya es que se llevó el ladrón. ¿Para qué es el sacrificio? ¿Para qué es el desvelo? En altas horas de la madrugada, me parece 1, 2 de la mañana, donde estos malandros pues aprovechan el sueño de las personas que habitan en esta comunidad para llevarse el ganado. El día de hoy fueron dos familias afectadas, entre una de ellas está la mía, mi mamá, mi abuelita, afectados en este tema como es de los ladrones. Cuatro cabezas de ganado, dos vaconas, dos toros. ¿Dónde es más o menos lo que cargan al ganado que se lleva? En la vía a Cauquil, que conduce a la comunidad de Cauquil. El ladrón es bastante criminal. No, no, no hay temor de nada. No tiene miedo a la policía, no tiene miedo al comisario, no tiene miedo a nadie, ni al alcalde del municipio, que tal vez le llame la atención si llega a saber alguna novedad. Pero no, no hay,
ninguna defensa. Por eso se ríen los ladrones y nos cuidan. ¿Ustedes pusieron denuncia a la policía? No se puso una denuncia, un parte policial que se diga. ¿Y por qué no hicieron? Porque las familias ese ganado lo dieron por perdido. Y también pues damos a conocer que los trámites en fiscalía son muy, muy grandes, ¿no? Cuando se ocurre este tipo de cosas. Que uno se sorprende feísimo al no encontrar un animalito en la propiedad de uno y el delincuente que vaya a propiedad privada, a propiedad ajena, a cometer ese delito, a hacer lo que tenga la gana y si llega el dueño, oiga, ¿qué está haciendo? Lo saca el chispero, pa, un tiro. En altas horas de la noche. ¿Quién ha visto? ¿Quién testifica? Solo Dios. Queremos hacer el llamado a la población gironense a tener un poco más de cuidado con todos sus animales. Hoy fueron dos familias de la comunidad de Santa Ana. Que Dios no quiera, el día de mañana sean ustedes. Nos acompañan Mario Alvear y Claudio Bermeo. Con ellos vamos a tratar sobre temas vinculantes a Liga Deportiva Cantonal de Girón, como también a eventos deportivos que se preparan para la próxima semana. Mario, bienvenido, buenas noches. En primer lugar, Liga Deportiva Cantonal de Girón, ¿cómo está avanzando en este tiempo que estás tú al frente de la presidencia? Gracias, Eloy, por darnos la oportunidad. Muy buenas noches, amigos televidentes, chiras.net. Hemos venido trabajando en estos primeros, hablemos, tres a cuatro meses de administración. Hemos venido avanzando, tenemos muchos proyectos en mente. Y también dejen mencionarles que tenemos un joven Renato Padilla, que ganó el tercer puesto en el Campeonato Nacional de Lucha Olímpica. Entonces, quisiera que todos a la distancia, ¿no?, nos damos un saludo fraterno para él y las felicitaciones. Necesitamos el apoyo de todos ustedes. Es verdad, contamos con presupuesto del Ministerio de Deporte, con la Federación Deportiva de la SUAY, pero en realidad es lo que nos pueden dar, no es, a lo mejor será lo suficiente, pero necesitamos más y necesitamos lograr eso. Con toda la ayuda de todos ustedes, tenemos deportistas de nivel élite. Entonces, podremos lograr con el apoyo de todos ustedes. Ahora, en cuanto a disciplinas, en cuanto a entrenamientos, desde ya la administración en la cual estaba Alfredo Toledo, en tiempo en el cual se logró un poco ya organizar la liga, puesto que años anteriores, por la falta de organización, por la falta de directiva, no se percibía recursos, más bien se tenía grandes deudas. Sin embargo, desde ahí ya se empezó a organizar algunos entrenamientos en cuanto a disciplinas. ¿Cómo se está esto? ¿Se mantienen las mismas disciplinas? ¿A lo mejor están aumentando o qué es lo que podemos comentar al respecto? Ya, a las disciplinas se están manteniendo. Antes teníamos taekwondo, sigue existiendo taekwondo. Tenemos fútbol, tenemos básquet, y tenemos lucha olímpica. Y como siempre, las deudas nunca faltan, ¿no? Siempre van a estar ahí. Pero igual, poco a poco vamos a ir superando eso. Los horarios de básquet tenemos lunes, miércoles y viernes, que son de 3:30 a 5 de la tarde. Fútbol, básquet, sí. Direccionado a hombres y mujeres. Hombres y mujeres, sí. ¿Edades? Mujeres, a partir de los 10 años en adelante. Ya. 10, 12, 14, 16 años. Ya, muy bien. Eso en cuanto al básquet. ¿En las otras disciplinas? Ya, tenemos fútbol que va de 3:30 a 4:30.
hasta los 12 años, y de 12 años en adelante, de 4 y media a 5 y media, los días lunes, miércoles y viernes. Tenemos la lucha olímpica, que es de 2 y media de la tarde a 4 y media todos los días de la semana. Y también tenemos el taekwondo, que va de 4 y media de la tarde a 6 de la tarde, de lunes a viernes, y contamos con los niños de la edad desde los 4 años en adelante en esta disciplina. Y estas son las disciplinas que al momento se están practicando dentro de Liga. Sí. ¿Cuántos asistentes hay? Ahorita en fútbol tenemos como 70 niños. En taekwondo tenemos 10. En la lucha olímpica tenemos como unos 15. Y en el básquet igual contamos como unos 12 a 15 deportistas desde el momento. El fútbol es lo que más apasiona, según lo que podemos escuchar, con 70 asistentes. Sí, sí. El fútbol, por alguna razón, los jóvenes, los niños ya están de vacaciones, entonces están acudiendo a la liga y están abiertas las puertas de la liga para todos que vayan. ¿Todas las disciplinas hay cupos para que asistan? Sí, sí. Ya, existe, bueno, debe haber también un compromiso por parte de deportistas, no es que hoy día voy, mañana no, y deben cumplir los horarios estrictamente para poder formarse como verdaderos deportistas, asumimos así, ¿no? Sí, en realidad, en esta administración estamos haciendo, inclusive con los directores, con los entrenadores, ellos tienen que presentarnos un proyecto de logro de ellos a partir de los 3 o 4 meses, donde quieren llegar ellos con los deportistas. Esto es algo que les estoy exigiendo, y también ellos tienen que darnos una planificación y un informe mensual de lo que han hecho, de los logros, de cuántos niños tienen ellos en cada disciplina. Esto es algo que estamos tratando de manejar. Es un poco diferente a lo que se ha manejado en las impresiones diferentes, pero nosotros queremos hacer la diferencia. Queremos empezar a que las cosas se hagan bien, y si hicieron bien, queremos que las cosas se hagan mucho mejor, y cosa que venga la administración después de nosotros y haga las cosas mucho mejor. Si la administración anterior hizo un 100, nosotros queremos hacer el 200, y la que viene después de nosotros que haga el 300. Es preparar el terreno para la próxima administración, porque tenemos que tomar en cuenta aquí que los beneficiados no somos nosotros, son nuestros niños, son nuestros deportistas, es nuestra gente de Girón. Ahora, el gran problema que siempre ha tenido Liga es la falta de colaboración de la propia directiva. Hemos seguido de cerca, bueno, unos 15 años siquiera a la Liga, y en la cual solamente se deja al presidente y el resto no funciona. Ocurrió a medias, ocurrió también la administración anterior con Alfredo. Ahora, ¿está funcionando la Liga en esta administración? Todo el cuerpo directivo. Estamos trabajando como toda institución. Al principio tenemos nuestros tropiezos, hablemos así, nuestras indiferencias, y es bueno cuando se tiene una opinión diferente a la de uno, en este caso yo como cabeza del presidente, es bueno, pero es cuestión de ir razonando, ir pensando como un ajedrez, ir colocando las piezas donde debemos colocar, y hasta el momento todo está bien. Tenemos un poquito de, como digo, de diferencia, que es lo normal, cuestión de acoplamiento nada más, y espero el apoyo igual de todo el cuerpo directivo, que trabajemos, como yo siempre he dicho, como un solo cuerpo, porque la unión nos hace la fuerza, la unión nos hace grandes. Ya, o sea, es decir, está funcionando, sí, en mejor forma, que es lo que la aspiración de todos los ciudadanos, de ver a que las entidades funcionen justamente para el objetivo por el cual ellos subsisten. Está funcionando muy bien. Sí, sí. Ya. Ahora, Mario, tenemos entendido que están organizando algunos eventos nosotros la próxima semana, y aquí es donde vamos a dar la bienvenida a Claudio Bermeo. Él es un gironense residente en los Estados Unidos, y en conjunto con Liga, tenemos entendido, están planificando una actividad deportiva. Claudio, ¿de qué se trata? Bienvenido, sí, buenas noches. Eloy. Gracias por esta ocasión. Para todos los televidentes, así van a saber lo que estamos planeando. Justamente es para el julio 21, es el día sábado. Queremos invitar a todo el pueblo gironense para que se den, para que acudan al estadio municipal. Va a haber un partido entre residentes de los Estados Unidos, muchos de ellos son ex ligas, contra la Liga de Girón de Masters. So,
Les invitamos a todo el pueblo de Girón a acudir. Va a haber sorpresas, va a haber un partido de niños sub-14 antes de el partido de Masters, que se iniciará a las 10 de la mañana. Y entre el partido nuestro y el partido de los niños va a haber una presentación de Taekwondo. Aquí gracias al señor Mario Alvear por ayudar y colaborar en todo eso. Estamos trabajando en conjunto para esto, para poder reunir a la gente que reside en Nueva York, en Filadelfia, en New Jersey y también en Atlanta. A todos ellos desde ya les agradezco por ponerse de acuerdo y para poder hacer este partido. También de paso agradecerle al señor Julio Delgado por la colaboración. ¿Y qué más les puedo decir? Gracias a ustedes por la ocasión. Claudio, me decías, no sé si escuché mal, es en el Estadio de Liga. Sí, en el Estadio de Liga. Ah, ya, perfecto. Ya, muchas gracias. Gracias por la corrección. En el Estadio de Liga, entonces, en Pambadel, será esta programación deportiva. Sí, es... Gironenses radicados, radicados residentes de Estados Unidos, con gironenses de acá, residentes en el cantón. Sí, exactamente. La tratamos de ver que sean ex-ligas, jugadores que han jugado en la liga tiempos atrás. Vamos a tratar de reunirnos, de poder volver a vernos después de muchos años, al cual muchos de ellos están muy contentos, han puesto de su parte para hacer este viaje y poder venir hasta acá a Girón para este partido. ¿Cómo, de qué personas también más hablamos que integraban la liga de hace 30, 40 años? Más o menos, ¿no? Por los años 80 y 90, más o menos, creo que muchos de ellos jugaron en la liga. Ya, ¿cómo ser, si recuerdas nombres de alguien? Sí, entre ellos están, como decir, el señor Claudio Quesada, creo que muchos de ellos, la gente más adulta le conoce. Claro. Señor Giovanni Ávila, también el señor Sandro Álvarez. Ahorita no me acuerdo de todos los, pero más o menos estoy dando unos cuantos nombres ahí. Claro. El señor Hugo Chapa, también muchos de ellos le conocen, un gran jugador. Señor Sergio Palacios. Amplio el listado, exactamente, ¿no? Pero uh-huh. Más o menos vamos a poner la lista muy pronto, la lista de jugadores que van a venir. Ya justamente en esta semana están ya en camino, ya, si Dios quiere, para el fin de semana están ya la mayoría acá. Bueno, enhorabuena que se dé este evento y esperamos que todo salga de acuerdo, conforme a lo que ustedes están planificando. ¿Algo más que acotar, Mario? Sí, Eloy, futuros proyectos que tenemos dentro de la liga, es un sueño que no sé por cuántos años se vino o se viene soñando, ¿no? Y esperamos esta administración hacerle realidad con el anillo olímpico, que sí tenemos espacio ahí en los predios de la liga. Y queremos agradecer de antemano al señor alcalde por toda la ayuda que nos está dando. Estamos coordinando con ellos, inclusive esta semana mucha gente, como puede ver, los que estamos jugando ahí en el estadio, falta agua en el terreno de la liga, falta agua en el estadio, entonces nos va a colaborar con el riego. Se está canalizando el parqueadero, inclusive por la calle José Guaricela, por donde mucha gente entra al estadio con los carros. Entonces ahora igual con la colaboración del GAD municipal vamos a poder hacer para que la gente con los carros parqueen fuera del estadio. Y Dios quiera, como digo, hagamos este sueño realidad del anillo olímpico. Entonces, todos los carros parquearían afuera en la calle José Guaricela, ya no ingresarían dentro de los predios de la liga. Gracias a Claudio también por esta iniciativa y estamos aquí listos y dispuestos para trabajar, que sea uno de los primeros proyectos, que sea uno de los primeros trabajos que realicemos, ¿no? Y como gironeses que somos, como achiras que somos, sigámonos apoyando mutuamente. Gracias, Eloy, por la oportunidad que nos das de hacerle conocer a nuestro pueblo, a nuestra gente que liga, especialmente a los dirigentes. No contamos con un dólar, hablemos de sueldo, es honorífico, pero sí queremos ver a nuestros deportistas crecer más y cada día más para que nos representen, no solo aquí dentro de Girón y provincial, vayan a nivel nacional y si Dios quiere que vayan a nivel internacional. Entonces esa es la idea, unirnos todos y trabajar como un solo equipo.
Bueno, entonces una programación deportiva, una festividad, podríamos decir, deportiva, vale. El 21 de julio en el complejo de Liga Deportiva Cantonal de Girón. ¿Desde qué hora empieza, Claudio? Desde las 10 de la mañana. Y una cosita que me estaba olvidando, va a haber premios sorpresas para los asistentes. Y al graderío. Sí, en el graderío, para todos los que asistan. Y también, para culminar este programa, vamos a hacer un baile de gala la noche en el local del Rincón del Río. Bien. Para toda la gente de Girón, si es que pueden asistir, sería muy... Bueno, se planifica un reencuentro gironense a través del deporte. Exactamente, sí. Baile de gala en la noche. Sí, baile de gala en el local Rincón del Río. Rincón del Río, sí, efectivamente. Sí. Perfecto. Gracias a Mario Alviar y Claudio Bermeo por la información que nos han brindado. Estaremos pendientes de esta programación y les comentaremos en los próximos espacios deportivos. Gracias. Vamos a una pausa comercial. Se construye la nueva minería. El GAD municipal de Girón, empeñado en reducir el nivel de consecuencias por la contaminación de las fuentes hídricas, cuidemos el agua desde su origen. Ríos, quebradas y cualquier fuente hídrica, es necesario no contaminarla. La contaminación de las fuentes hídricas disminuye la cantidad y calidad del agua disponible para nuestro consumo humano y el de la naturaleza. Reaccionemos ahora, detengamos la contaminación. El agua es de todos y protegerla también es nuestra responsabilidad. Queremos ver montañas verdes, lagunas y ríos cristalinos y puros. No tires basura a los ríos. Denuncia a los infractores para que sean sancionados a través de la normativa. Comunícate con la Comisaría Municipal o Unidad de Gestión Ambiental al teléfono 2275-212. Contaminar las fuentes hídricas está penado por la ley. Calzado Sebastián, le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños, diversidad de marcas nacionales e importadas, modelos y colores para todos los gustos, además, uniformes estudiantiles y más artículos, productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis. Giros todos los días.
encomiendas, martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón, en la calle Antonio Flor, 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Ajengua, cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Ajengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Se construye la nueva minería. El siguiente video fue captado por José Ávila con su celular una noche hace 3 semanas aproximadamente en el sector de Esta imagen nocturna fue captada. Se trata de un animal poco conocido, pero que en realidad en los últimos tiempos se ha visto en diferentes lugares de Girón. Esta imagen nocturna fue captada en la intersección de las calles José Guaricela y Agustín Crespo Heredia y corresponde a un puerco espín, especie de mamífero roedor, pero que a pesar de su nombre no tiene ningún parentesco con los cerdos. Es un animal poco conocido en nuestro medio, pero se tiene referencia que existen muchos ejemplares que han sido localizados en varios lugares dentro de la ciudad. Bomberos Girón los han rescatado y liberado en ambientes naturales nuevamente, como Leguán y El Chorro. Cuando el puerco espín se siente amenazado por algún depredador, reacciona erizando las espinas. Además de esta postura amenazante, mueve el cuerpo con unos temblores que hace estrechar las púas, de modo que producen un sonido metálico que sirve de advertencia a los posibles atacantes. En ocasiones las púas se rompen y al proyectarse se clavan en el intruso, produciendo dolorosas heridas que se infectan con mucha facilidad. Perros que por su naturaleza los han perseguido han terminado afectados sus hocicos por las espinas. Los puercos de espines son animales herbívoros que se alimentan de hojas, raíces, tubérculos, corteza de árboles, ramas pequeñas, granos y frutas. Son roedores inofensivos. Se pide a la ciudadanía no maltratarlos y a los conductores no atropellarlos. Más bien, si es que los ve, dar aviso al 911 o directamente a bomberos al 2275-102 para que sean trasladados a un sitio seguro. Cuatro establecimientos educativos de Girón fueron construidos hace décadas en terrenos municipales, lo cual, a decir de las autoridades, impedía invertir recursos del Estado a través del Ministerio de Educación. Incluso, uno de los justificativos para la no construcción de la Escuela del Milenio en San Gerardo fue eso, que el plantel estaba levantado sobre terreno que no le pertenecía. Sobre ese particular, la directora distrital de Educación, ingeniera Eulalia Ortiz, se refirió manifestando que el GAD municipal de Girón donó predios al Ministerio de Educación de los planteles en mención. De inmediato les presentamos el detalle. La directora del Distrito de Educación 01D03 de Girón a Santa Isabel confirmó y agradeció que de parte de la Municipalidad de Girón se donaron predios al Ministerio de Educación para las entidades educativas cuyas edificaciones fueron construidas hace décadas. Aprobaron nuestro pedido de donación y en el transcurso de este tiempo hemos ya procedido a legalizar los predios en donde están emplazadas las instituciones educativas Agustín Crespo Heredia de San Gerardo, la 27 de febrero,
la Alberto Peñerrera de Zapata y la Juan José Flores. Han sido ya donados porque sus predios anteriormente pertenecían o estaban a nombre del GAD municipal de Girón. Tuvimos la gentileza y el apoyo masivo de los señores concejales, de nuestro señor alcalde, que siempre nos está apoyando en verdad, y hemos logrado ya cristalizar este objetivo, y ahora ya los predios están a nombre del Ministerio de Educación, lo que nos permite, y más bien es un triunfo también para las instituciones y para nuestros estudiantes precisamente, porque el Ministerio de Educación, una vez que cuenta ya con predios legalizados, podemos intervenir, es decir, podemos ya hacer importantes aportes en cuanto a mantenimiento de infraestructura y nuevas construcciones, que de hecho ya lo estamos haciendo. Pero esto nos da la facilidad y nos permite continuar haciéndolo en las instituciones que hasta fechas anteriores no podían recibir presupuesto o inversiones de nuestra parte. Con esta donación del terreno surge una incógnita en el caso particular de la Escuela Agustín Crespo Heredia de la Parroquia San Gerardo, predio en el que se ofreció construir una escuela del milenio en el gobierno anterior, pero que no prosperó, aduciendo que el terreno no era de propiedad del Ministerio de Educación. La funcionaria sobre esto manifestó: es factible, pero eso obedece también a que debamos revisar nuevos lineamientos, pero es ya un paso, digámoslo así, porque en fechas anteriores esa fue la razón por la que impidió que se ejecuten obras importantes como la que usted acaba de señalar, y aquí nos da una apertura que a lo mejor podamos retomar esa importante obra. ¿Cuál sería el trámite? Primero, vayamos por partes. Ya hemos logrado el primer objetivo, que es legalizar el predio, y nosotros siempre estamos en constante comunicación o contacto con la comunidad y sabremos informarles a su debido tiempo, porque no es necesario adelantarnos todavía, porque usted sabe que esto obedece ya a otros criterios. También tenemos que revisar presupuestos, y una obra de tal magnitud ya no depende directamente solo del Distrito de Educación, sino ya del Ministerio. Pero quizá en lo futuro, porque no es una obra de corto plazo, entonces quizá en periodos posteriores es factible. La directora distrital también se refirió a los terrenos de los planteles educativos fusionados y cerrados. Los predios siguen siendo, están a nombre del Ministerio de Educación y ahora forman parte del inventario de inmobiliar. Están siendo ocupadas por las comunidades en algunos casos, una vez que se han firmado los convenios respectivos de uso. Durante el pasado fin de semana, más de 15 delegados integrantes de la Misión Internacional de Verificación Territorios en Resistencia cumplieron una amplia agenda visitando las zonas de Quimsacocha y Río Blanco, donde se emplazan los proyectos mineros Loma Larga en la parroquia Victoria de Portete, Cantón Cuenca, y Río Blanco en la parroquia Molleturo, también del Cantón Cuenca. Fueron comunidades del área aledaña a las dos concesiones mineras las que recibieron a la Misión Internacional de Verificación Territorios en Resistencia, misma que vino a Ecuador luego de cumplir su labor similar de campo en Colombia. La visita fue coordinada por la organización FIAN. En Ecuador arribó la comitiva a las localidades Quimsacocha y Río Blanco. Esta es la primera misión internacional de verificación apoyada por la Red Mundial por el Derecho a la Alimentación y Nutrición, RMDA, la primera en Sudamérica y la tercera a nivel mundial, dieron a conocer los activistas. Los habitantes de las comunidades que se sienten perjudicadas por proyectos mineros alrededor del páramo de Quimsacocha realizaron un recorrido hacia el área de exploración avanzada de la empresa INB Minerales de Ecuador S.A. Luego del recorrido, los miembros de la misión compartieron experiencias y escucharon testimonios de las comunidades y juntas de agua que se sienten amenazadas por la presencia minera en su territorio. Se prevé que esta coalición de organizaciones, mediante la misión, apelen a mecanismos de protección para las comunidades ante la posible violación de sus derechos a través de la elaboración de un informe de verificación que devele los principales hallazgos de la investigación. El objetivo de la misión es recoger información de las comunidades y autoridades locales que permitan verificar la situación sobre los riesgos, amenazas y violaciones al derecho humano de la alimentación y nutrición adecuada, estado de salud, acceso al agua, criminalización y persecución a defensores de derechos humanos. Las imágenes de este video las hemos recibido cortesía del doctor Wilson Quesada y el texto lo hemos tomado de diario El Mercurio.
El invierno recién pasa y sin embargo los campos empiezan ya a ser quemados. Los bomberos en lo que va de este verano han acudido a varios incendios forestales en distintos lugares. Nuevamente se pide a la ciudadanía evitar provocar incendios forestales que causan tanto daño a la naturaleza y atenta contra bienes y lo que es peor aún arriesgan la vida de personas. De la misma forma se solicita denunciar a quienes provoquen los incendios. El club La Academia se apresta a iniciar entrenamientos de cara al torneo nacional de fútbol sala Serie B del 2019. En el siguiente informe les presentamos la opinión del director técnico, su valoración del campeonato 2018 y las aspiraciones para el próximo año. La temporada 2018 del club La Academia. Todo el campeonato perdimos un solo encuentro. De tener la posibilidad de ser campeones nacionales, a no clasificar a la Serie A es un duro golpe, ya que este es un formato que se da según la CONFA. Las expectativas se cumplieron, los muchachos dieron todo, como quien dice, pagamos la novatada, ya tanto como jugadores como técnico, ya que no supimos afrontar en momentos de dificultad todas las adversidades. Pero esto no nos ha bajoneado, no nos ha quitado nuestra moral, es más, con más fuerza, porque sabemos que estuvimos a un paso y estoy seguro que la próxima, sea lo que sea, estaremos en la Serie A. El equipo y su espíritu deportivo. Bueno, desde que terminó el campeonato los muchachos quedaron con como se llama, esa pica deportiva, ya que trabajamos casi un año para todo esto y... Bueno, están de vacaciones por ahora, pero yo creo que el próximo mes, ya con miras al próximo campeonato que va a ser más o menos en febrero o marzo del próximo año, ya comencemos a trabajar con un nuevo ciclo de entrenamiento. La temporada 2019. Nosotros ya nos ganamos un cupo a ser acreedores al Campeonato Nacional Serie B, entonces, bueno, el primer objetivo es permanecer, ¿no? Pero el objetivo a tope es clasificar a la Serie A. Dirigencia y jugadores. En realidad, la dirigencia y los jugadores somos los mismos, la base se mantendrá ahí. Se sumarán los nuevos talentos que encontremos en el transcurso de aquí hasta la próxima temporada. Los foráneos prácticamente solo con Jean Leal, creo que está asegurado su participación por la calidad de juego que él demostró. Lo que yo siempre he dicho, prácticamente siempre ha habido aquí talento desperdiciado por la falta de oportunidades que no nos brinda nuestro cantón en esto de la competencia a alto nivel, pero se demostró que con lo que se trabaja con Santa Isabel, La Unión y Girón hicimos un buen equipo competitivo, a lo menos para enfrentarnos a los equipos de Cuenca, que antes teníamos miedo por escuchar Mundialito de los Pobres, pero ahora estuvimos a la par de ellos con 6, 7 meses de entrenamiento antes que todos los equipos. Auspicio y soporte económico. Sí, esta vez estamos un poco más optimistas, ya que fuimos considerados la mejor sede del país. En ninguna sede estuvo más de 300 a 400 personas como se vivió. Eso nos ayuda mucho y yo creo que todas las instituciones ven a lo que nosotros podemos ofrecer como una contraparte a su ayuda. Entonces, desde ya invito, nosotros ya estamos haciendo un proyecto para poder adquirir nuevos auspiciantes. Entonces, pronto les haremos llegar todo este nuevo proyecto que estamos formando en base para auspiciantes y tener un solvento económico para empezar el 2019. Bomberos Girón, Cipromer y la empresa Acceso Vertical durante el último fin de semana desarrollaron el curso de técnicas de búsqueda y rescate vertical en zonas agrestes. Asistieron 27 bomberos de 9 cantones de la provincia de La Suay. Enseguida el detalle. Pues nos encontramos desarrollando un curso de técnicas de búsqueda y rescate en áreas agrestes. El objetivo de esta capacitación es fortalecer las capacidades técnicas que puedan tener los bomberos de los diferentes cantones de la provincia de La Suay. Hemos escogido a los cantones pequeños para poderles dar esta capacitación. Este es un servicio que entregamos como empresa a las diferentes provincias del país. Hemos hecho esta formación coordinado con la capacidad operativa, con la gestión de la empresa Cipromer de la ciudad de Cuenca. ¿Para qué es útil este tipo de capacitación?
Bueno, especialmente para Girón, de acuerdo a la topografía que nosotros mantenemos o tenemos acá, pues es necesario, en caso de rescate, lo hemos tenido anteriormente, por ejemplo, rescate en riscos, en ríos, en quebradas. También se han juntado aquí dos podríamos llamar disciplinas, o que es el rescate vehicular y el rescate vertical en ciertos accidentes de tránsito, especialmente en la parte sur, que sería Lenta, Rircay. Entonces, para ese tipo de eventos, pues se está capacitando al momento. También, lógicamente, si nos ponemos a pensar, también la Chorrera sería uno de estos escenarios donde nosotros usamos ese tipo de técnicas. Bueno, básicamente el bombero debería tener la predisposición para trabajar, debe tener una buena condición física, debe tener las aptitudes técnicas y esa base de voluntad para poder hacer los ejercicios. Esto nos va a ayudar a nosotros a que trabajemos ya con un procedimiento normalizado en todos los cuerpos de bomberos, puesto que las emergencias no tienen límites. Usted sabe que cualquier emergencia se presenta, tenemos que prestar nuestro contingente. Es el objetivo, prepararnos y actualizar nuestros conocimientos para poder aplicar los procedimientos en procedimientos normalizados que se establece a nivel nacional. Ustedes han preparado para eso, para salvar vidas, y eso es lo rescatable. Yo les pido a ustedes, recuerden una cosa, su seguridad depende de quien la controle. Las técnicas, el aprendizaje, va a ser necesario este último, porque al mismo tiempo, con una vida, se está salvando otra vida. Y eso es lo que queremos, que ninguna de las dos vidas se pierda. Cuando conversamos con el ingeniero Merchán, le decía, hay que buscar los cantones pequeños de la provincia de Azuay. Aquellos que muchas veces no tienen los recursos para poder acceder a un curso de rescate, y nos gustaría a ellos extenderles nuestra mano. Vamos a poner en práctica, vamos a compartir con nuestros compañeros, es una obligación nuestra en cada una de las estaciones, para que en el momento de que sea una emergencia en cualquiera de los cantones, podamos servir, no como un estorbo, sino servir, porque ya sabemos qué es lo que vamos a hacer. Vamos a dar lectura de inmediato comunicados que nos han hecho llegar. Del Campeonato de Integración Femenina Girón 2018, que lo firma la directiva Elizabeth Olmedo, presidenta, Berta Quesada, vicepresidenta, Digna Quesada, tesorera, Daisy Patiño, secretaria, dice lo siguiente: a nombre de quienes conformamos la organización denominada Campeonato de Integración Femenina, expresamos un cordial y fraterno saludo, augurándole los mejores éxitos en sus dedicadas funciones. A la vez, hacemos extensiva una cordial invitación al programa de inauguración del Campeonato Integración Femenina 2018, mismo que se desarrollará el día sábado 14 de julio del año en curso, a partir de las 20 horas en la cancha del Espacio Social, Cultural y Deportivo Girón. Con la seguridad de contar con su favorable atención, no sin antes de expresarles nuestros sentimientos de consideración y estima, de usted suscribimos las personas que habíamos dado a conocer de antemano. Firmado por el rector de la Unidad Educativa Alejandro Andrade Cordero, Rafael Ochoa, nos hacen llegar también un comunicado que dice lo siguiente: por el medio del presente hago llegar un saludo cordial unido al deseo de éxito en sus actividades institucionales y particulares. Señor director, la Unidad Educativa Alejandro Andrade Cordero, con 52 años de prestigiosa vida educativa en favor de la juventud estudiosa de Girón y sus comunidades, se apresta a llevar adelante el programa de investidura de los neobachilleres que corresponde a la 47ª promoción de Bachillerato General Unificado, acto que tendrá cumplida realización el día martes 24 de julio de 2018 a partir de las 14 horas en el Salón del Pueblo Jaime Vallejo Herráez del Cantón Girón. En esa virtud hago extensiva la más cordial invitación a que nos honre con su presencia, que dará mayor realce a esta ceremonia de carácter académico, institucional y de rendición de cuentas. Hacemos aquí una pausa publicitaria. Regresamos enseguida con más informaciones. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa,
cartas, videos, licores y más. A New York, New Jersey, Minneapolis. Giros todos los días. Encomiendas, martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. En Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Ajengua cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Ajengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. Siete personas contusas, significativos daños materiales en tres vehículos y una vivienda, fue el resultado de un choque ocurrido en el sector del Colegio Alejandro Andrade Cordero por la vía Girón Pasaje a las 16 horas del domingo 8 de julio. Exceso de velocidad, impericia y presencia de alcohol podrían ser los causales. Los vehículos llevaban dirección hacia la ciudad de Cuenca, comentaron quienes se encontraban dentro de las unidades. Los conductores disminuían la velocidad para pasar por el rompe velocidades, pero de pronto ocurrió el incidente, comentó la conductora del Jeep. Dijo que perdió el control por el impacto de un automóvil en la parte posterior, por lo que se estrelló contra el muro de una vivienda. Similar situación ocurrió con otro automóvil que quedó a pocos metros en la mitad de la vía. Personal de bomberos en sus dos ambulancias llegaron al sitio. Brindaron primeros auxilios a varias personas, comprobando que no presentaban cuadros graves. Tras examinarlos, siete de ellos fueron llevados al hospital de Girón con contusiones para ser valorados con mayor detenimiento. Minutos después fueron dados de alta. Los daños materiales en los tres vehículos y muro de la vivienda son de consideración. Los tres autos fueron trasladados a los patios del Centro de Retención Vehicular de la Comisión de Tránsito en Lentaj. Uno de los conductores quedó bajo custodia de agentes de tránsito mientras se determina responsabilidades. De acuerdo a un informe de agentes de tránsito, se indica que el chofer de uno de los vehículos registró positivo en la prueba de alcoholemia, en tanto que las conductoras registraron cero licor. A esa hora del domingo hay alto tráfico hacia la ciudad de Cuenca. Moradores del lugar manifiestan que no hay respeto hacia las señales de tránsito ni a los límites de velocidad. Algunos conductores corren como en autopista, a pesar que es zona urbana. Incluso volquetes bajan a velocidades exorbitantes, manifiestan. De la misma forma, dicen que los rompevelocidades no son perceptibles porque la pintura está deteriorada y frecuentemente se dan frenazos porque los choferes se percatan a último instante del obstáculo. Y hablando de infracciones de tránsito, la Agencia Nacional de Tránsito, Dirección Provincial, nos hacen llegar un comunicado sobre multas por infracciones comunes que dice lo siguiente. No uso del cinturón de seguridad del conductor, una multa de $19.30 y menos 1.5 puntos en la licencia. No uso del cinturón de seguridad de los acompañantes, $57.90 de multa y menos 5 puntos en la licencia. Uso del teléfono mientras conduce, $38.60 de multa y menos 3 puntos. Vidrios polarizados, $38.60 de multa y menos 3 puntos. No tener botiquín o extintor, $38.60 menos 3 puntos. Conducir sin portar licencia, menos $38 y menos 3 puntos. Exceder límites de velocidad dentro del rango de velocidad, $115.80 de multa y menos 6 puntos. Vehículos que no cumplan con las condiciones técnico-mecánicas, llantas, lisas, luces, $115.80 de multa y menos 6 puntos. Conductor o acompañante de motociclistas sin cascos, menos $115.80 de multa y menos 6 puntos. Llevar personas en baldes de camionetas, $154.40 de multa y menos 7.5 puntos en la licencia.
licencia caducada, $193 de multa y menos nueve puntos en la licencia. Exceso de pasajeros, $193 de multa y menos 9 puntos. Y exceder el límite de velocidad fuera del rango, $386 de multa y menos 10 puntos en la licencia. Estos son algunos de los tips y las sanciones que se dan. La pregunta es, ¿quién hace cumplir? Vamos con la siguiente información. Dos menores de edad y un adulto fueron identificados anoche por ciudadanos y autoridades como los autores de manchar las paredes de la ciudad. El hecho ocurrió cuando en viviendas tras el cementerio municipal los dueños del inmueble los descubrieron y de inmediato llamaron al jefe político Juan Bermeo, quien acudió junto a personal policial, pero no lograron detenerlos. Sin embargo, notificaron a los padres de los menores los daños que estaban causando a la ciudad. Hoy por la mañana, los progenitores de los jóvenes, junto con ellos, acudieron y conversaron con los dueños de las casas, llegando al acuerdo de remediar los daños. De igual forma, bajo el puente 3 de noviembre se procedió a borrar lo pintado. Autoridades hacen un llamado a denunciar estos casos. Quisiera hacer un llamado a la ciudadanía, más que nada que cuando miren, observen este tipo de actos de esta gente, pues que se acerquen a las autoridades y nos ayuden denunciando para que así esta gente aprenda a no seguir en estos actos, ¿no? Porque nos hacen un daño. Al parecer esta es ya la segunda o tercera ocasión que se vienen dando estos actos aquí en Girón. En la primera ocasión que se dio, o creo que es la segunda, frente al Parque Central, también se... Hubo conocimiento, supo quiénes fueron, pero en este caso, el día de ayer, en la noche, por denuncias hacia el señor jefe político sobre unos muchachos que se encuentran realizando grafitis en la casa, ha procedido el señor jefe político a llamar a la policía y a hacer caso al llamado que han hecho hacia las autoridades. En este caso ya le había encontrado con la policía a los muchachos y se encuentran ahora ya realizando la limpieza en los lugares en los cuales ellos pusieron esos grafitis. Puedo aseverar que son dos menores de edad y un adulto que se encuentran involucrados en esto. ¿Ellos con enmendar o borrar algo de lo que han hecho está solucionado o hay alguna legislación, alguna ley también que al respecto podría dar? Efectivamente hay el hoy, en caso los dueños del inmueble en este caso deberían poner una acusación particular en la fiscalía y dar procedimiento, ¿no? Pero según se ve o se escuchó o se habló con los dueños de los inmuebles y dijeron que ya han llegado a un acuerdo, simplemente que ellos puedan limpiar el edificio en este caso. Y en este caso, con ser las autoridades, fiscalía, ¿no pueden actuar también como... en otro tema, ya sancionando también? Deberían hacerlo, ellos tienen la facultad de actuar por ellos mismos, porque la ley les da esa competencia, digámoslo así. Actuar por oficio. Exacto, por oficio sería. Siempre estamos pidiendo de parte de lo que es la Jefatura Política, la Comisaría Nacional, la Policía Nacional, que a las personas denuncien estos actos, ¿no? Para poder... de una u otra forma, tratar de quitar estos malos hábitos que hay o que no lleguen a peores cosas en nuestro pueblo. Pues es una vergüenza para el cantón, para la ciudad, entonces quisiera que a la ciudadanía denuncie, las autoridades nos ayuden, nos colaboren. Entonces, si desde ya les ponemos un alto a esta gente, pues ojalá erradiquemos esto. Y es un gasto porque cuesta prácticamente tener una casa limpia, una mano de pintura, una casa, una mano de obra. Es un gasto y para que ellos vengan y dañen, manchen, un dueño obviamente quiere lo mejor para su vivienda, quiere lo mejor y para que ellos vengan y hagan este tipo de cosas, pues no creo que esté bien. Con esto damos por terminado el presente servicio informativo. Los esperamos el próximo día lunes. Que tengan una buena noche.